Todos los años, al empezar la jornada, nos ponemos primero a los pies del Cristo de la Columna con un Padre Nuestro, la Virgen del Romero, nos vamos a subir arriba, un Ave María, y luego ante el Santo para encomendarles la marcha. Este año parece que vamos a tener un poquito más de fresco, pero bueno, lo importante es que el corazón vaya caliente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, que en mi vida se abran caminos de paz y de bien. Amén.
dinos de justicia y libertad, que en mi vida se abran sendas de esperanza y de sacrificio. Enséñame tú que eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad nunca se acaban. No te acuerdes de mis pecados. Tú eres bueno y recto, tus sendas son lealtad y fidelidad, y enseñas el camino a los desorientados. Ensancha mi corazón en común, sácame de mis angustias, mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Señor, guarda mi vida, que salga de mi concha y vaya hacia ti. Señor, tú eres el camino, indícame tus caminos. Señor, tú eres la verdad, hazme andar por el sendero de la verdad. Señor, tú eres la vida, despierta en mí el manantial de mi vida. Vamos ante el santo, que ahora lo tenemos en el altar, y hacemos ya la última oración. Señor Jesús, tú que peregrinaste por primera vez a los 12 años desde Nazaret al Templo de Jerusalén, para mostrar a los hombres que viniste a cumplir la voluntad de Dios, bendice a quienes van a peregrinar a Javier, que seas para ellos compañero en la marcha, aliento en el cansancio, para que con tu protección lleguen con espíritu renovado y vuelvan a casa llenos de alegría y con el deseo de ser mejores. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que os dejéis acompañar por Jesucristo en vuestra marcha a Javier. Que la Virgen del Romero os proteja en esta javierada y bajo su manto lleguéis sanos y alegres al castillo de Javier. Que San Francisco Javier os acompañe y anime en vuestro camino de seguimiento a Jesús. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En marcha, Javier, buen camino a todos. Que disfrutéis de este fin de semana.
¡Qué vergüenza! Que tú me has visto.
estos dos días vamos a recordar que estamos en el año de la misericordia. Hoy vamos a recordar las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir a los duros, visitar a los enfermos, alojar al que no tiene casa o al peregrino, visitar a los presos y recibir al cautivo y enterrar a los muertos. El día 4 de septiembre van a canonizar a Teresa de Calcuta. Ciertamente que fue una mujer que cumplió estas obras de misericordia como nadie. Y por eso la Iglesia nos la va a poner como modelo. Os recuerdo brevemente su vida en 3 minutos. Es una mujer que nace en 1910 en Skopje, que actualmente es Macedonia, antes era Albania. Nace en una familia muy católica, muy cristiana, y ya su madre le infunde la vocación misionera. A los 12 años se quería que misionera. A los 18 entra en la congregación mariana de las Hijas de María Inmaculada, de las Hijas de María, y empieza a asistir a los necesitados. En una de las charlas, un misionero de Bengala os cuenta su experiencia allá en la India. Y tanto le llama la atención que ella quiere irse a la India de misionero. Entonces va a Dublín y allí aprende el inglés. Y ya después entra en la congregación de las Hijas de María y se dedica, perdón, de Nuestra Señora de Loreto, y está 20 años enseñando en Calcuta, la que va a ser su ciudad. Y allí en Calcuta ella da clase a las chicas en clase media. Y le llama tremendamente la atención la pobreza que ven en las calles. De hecho, su colegio al lado tiene un slam, un barrio pobre. Y al final ella decide dejar la congregación y pide al Papa, le pide el permiso para abandonar la congregación y dedicarse a estas personas. Es el Papa Pío XII. En 1948, con 38 años, se hace la independencia de la India y ella deja la congregación y empieza primero por estudiar enfermería con otras hermanas, otras monjas de allá, y abre el primer dispensario para los chicos huérfanos. En 1950, ella consigue la nacionalidad india y empieza con su labor, pues muy pobre, muy humildemente al principio, hasta que pues, empieza a fundar la congregación. En 1950 pide permiso y hasta 1965, 15 años más tarde, el Papa Pablo VI no le da el permiso para fundar definitivamente la congregación. Hechos curiosos, bueno, pues hay un montón. Por ejemplo, la visita del Papa Pablo VI a la India en 1964 le regaló el coche en el que iba él. Y ella hizo una rifa con ese coche pues para fundar una leprosería. Lo mismo le va a pasar en 1979 cuando le den el premio Nobel de la Paz. El dinero lo va a dedicar a los, pues a los más pobres de la India. Funda esta congregación que tiene los 3 votos tradicionales: la pobreza, la castidad y la obediencia. Y la llave del 4º voto: dedicarse a los más pobres de entre los pobres. Y de hecho, cuando venga Juan Pablo II a visitar en la casa del moribundo, la visita que hizo a la India, él, Sor Teresa de Calcuta, le dijo al Papa, ya poco antes, hay que fundar un albergue en la ciudad del Vaticano para los transeúntes, para los indigentes. Y fundó también el Vaticano este hogar, vamos, este acogido. Su prestigio fue tal que el Papa le encargó en varias misiones. Por ejemplo, en el año 75, Año Internacional de la Mujer en México, ella fue la designada por el Papa. En las conversaciones de paz entre palestinos e israelitas, también ella fue en el 82. Y luego también en varias ocasiones el Papa la puso siempre como representante por su prestigio moral. Ya con los 79 y 80 años hace una operación de marcapasos en el corazón, empieza a tener problemas de salud y deja al mando de la congregación a una religiosa hindú convertida al cristianismo. Ella es la superiora general y pasa sus últimos días pues, como una monja más en el convento, etc. Y la cosa más curiosa es que cuando en plena crisis vocacional, cuando los conventos van quedándose vacíos, cuando no hay vocaciones, ella al morir tenía 4.000 misioneras de la caridad, la congregación que ella fundó, 4.000, tenía 500 centros en 100 países. En plena crisis, la única que floreció fue ella. ¿Y por qué?
pues porque la atención a los pobres, a los necesitados, y eso nunca, nunca está en baja. Bueno, hoy la ponemos como modelo, y lo mismo que ya atendió a los pobres, y vamos a rezar en especial a todos los que estáis en la peregrinación, por los que cuidáis de los almuerzos y atender en el camino a los peregrinos. También le encargo a Miguel que recordemos a Agustín, que debido a la enfermedad no puede estar, y también a Goya, que fue de los primeros que empezó los dos enfermos. Como siempre, nos han tenido preparados los razones. La Jota la Virgen. Aquí a Javier, al camino, a la peregrinación, sois los más jóvenes. Salís los chicos más jóvenes que empezáis este año. Poneos más en el centro. Poneos en el centro. Poneos más en el centro. ¿Alguna chica joven también? ¿Alguna chica joven? La más joven de las chicas. Perfecto. Estáis los seis y acertamos. Quizá las gomas que es mejor. Hijos míos, hijas mías, ser peregrinos significa que sabes a dónde vas. Andar el camino, sin problema. En el camino, ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Hacer relación con ellos. Pero si oigo que... Abre algo. Más que nada quería decirles, no sé, siempre digo que es el último año, pero ya son 80 casi, y que ser peregrino es saber, no es vagabundo, es a dónde vas, tienes un destino, y en el camino hacer amistades, hacer bien a los demás, ayudarse unos a otros, eso es ser peregrino, y ponerse en manos de Dios. Nosotros a Javier vamos a darle gracias y a pedirle cosas. Pues a ellos invito que vuestra vida sea así. Una vida de peregrino, de caminar con alegría y sabiendo a dónde vais. Os bastón a cada uno, está muy bien. A ver, que me sale. Las gomas, con las gomas. A ver. Por aquí, por aquí. Abajo por aquí. Por aquí. ¿Estáis todos ya? Este por este. Con rocío mañanero y he de cortar y una rosa. Virgencita de Romero.
Bueno, queridos amigos, solo dos palabras. Muy bonito, Relajarse, aprovechar el tiempo. A ver si te crees que se va a presentar mucha gente o qué. Ojo, pero si está, si hay muchas capas, se le van las ganas. Así, es que facilita el terreno. ¿Sí? Facilita, maestro. ¿Qué ven contando? Aquí no te lo Que se me ha hecho un poco.